sing until my voice is gone. Oh, oh, until my voice is gone. With our bodies weak, with our voices strained, you are still the song in us that never ends. We can't help but stand and start it all again. So when we exhausted every single way, with our bodies weak, with our voices strained, you are still. De poder estar aquí en la iglesia con ustedes en North Valley. Mi nombre es Richard Aloto, yo canto en el grupo tenor. Hace, como dijo Judith, hace 2 años que estamos juntos, todos pertenecemos a la misma iglesia, al Adventist Worship Center, y estamos aprendiendo cantos que nos elevan a nosotros y ojalá los eleven a ustedes también. Amén. Vamos, y los voy a introducir porque algunos de nosotros hablamos español, pero otros no. Entonces, Larry, o Lawrence, él canta tenor junto conmigo. Charlie, ella canta soprano, primer soprano. Mirta, yo canto segundo soprano, yo soy la esposa de Cecilia. Hey. Y yo soy Cecilia y canto alto. Sandra, ¿y sin salto tú? Canta. Y yo soy Christopher y yo canto bajo. Y el esposo de esta señora. Entonces, queremos seguir con el programa, pero queremos tener una palabra de oración antes de continuar para que Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté aquí con nosotros. Amén. Querido Padre, gracias te damos porque una vez más podemos estar reunidos aquí en tu casa para alabarte y con estos cantos. Y te pedimos, Señor, que las palabras de los cantos lleguen a nuestro corazón y podamos sentir un cambio y acercarnos más cerca de ti. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Todo esto te lo pedimos y lo agradecemos en tu nombre. Amén. Amén. Si vieron, las canciones está traducido al español también. Sé que Richard lo tradujo todo para que ustedes, el que no sabe, lo pueda guiarse más o menos y tengan una idea de lo que significa. El primer canto que vamos a cantar, es el segundo, se llama Touch the Sky. ¿Cuántos de ustedes solamente entienden español? Levanten la mano. Ok, parece que la mayoría, si no, como quiera tienen la traducción allá. Pero este canto quizá lo escucharon ya, bellísimo. Habla acerca de nuestra experiencia. A veces que cuando nos acercamos a Dios, pasa algo curioso.
porque nos arrodillamos para hablar con Él, para conectarnos con Él, y al arrodillarnos, en lugar de que estemos más cerca del suelo, hasta como que nos eleva algo más, ¿no? Esta canción habla acerca de cómo nuestro espíritu se eleva cuando caemos de rodillas, en lugar de irse para abajo, se eleva hacia arriba, que es alguna paradoja así bien, bien curiosa de lo que pasa en nuestra vida espiritual. Entonces, si ya se lo saben, por favor, escúchenlo, disfrútenlo y tomen el momento para conectarse con Dios, porque eso es lo que nos pasa con todos nosotros, la mayoría de nosotros cuando nos conectamos con Dios, tocamos el cielo. Si quieren cantar con nosotros, pueden hacerlo también. On the wings of forever, of forever.
spirit soaring, I touch the sky when my knees hit the ground. Un himno muy conocido, se llama Alcancé Salvación. Vamos a tener una interpretación de este himno y las palabras dicen Alcancé Salvación, Alcancé Salvación. ¿Qué más queremos pedir nosotros como cristianos que alcanzar esa salvación? No importa los problemas que hayamos tenido en la vida, nuestra meta es alcanzar esa salvación. Entonces queremos cantar este canto y pueden cantarlo con nosotros si desean, y las palabras van a estar en la pantalla y Charlie nos va a guiar como solista en este canto. Thank you.
El siguiente canto se llama Jesus Draw Me Near Ever Draw Me Ever Near. Y lo que me toca mucho las letras dice: Jesús, acércame más que nunca a ti. Al final de las pruebas de mi corazón, con tu aprobación me dejes despertar. El canto sigue: que estas jornadas les traiga bendiciones. Esa es nuestra oración como grupo para ustedes. Y qué lindo es todos juntos poder alabar a Jesús, a Dios nuestro Padre, y al Espíritu Santo que mora con nosotros. Dios es amor, y qué lindo es poder alabar juntos con Él. Draw me ever nearer.
padres, a veces como que no nos salen bien las cosas, como que a veces regañamos a los hijos de forma muy áspera, o a veces no los regañamos suficiente. Pero tenemos también la responsabilidad de como padres ser un reflejo de lo que es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro guía, el que nos muestra, y aparte de lo que quizás, no sé, algunos de nosotros tenemos padres quizás que fueron algo duros con nosotros, quizá tuvimos padres excelentes, aparte, sin tener eso en cuenta, sabemos bien que no importando lo que, como hayamos crecido, tenemos un Padre Celestial que nos ama, que es bueno, que podemos confiar en Él, que no importa lo que pase, que nos va a tener agarrados de la mano. Entonces, lo que vamos a cantar siguiente se llama Good, Good Father, y habla acerca de nuestra identidad, de lo que somos nosotros, de lo que es Él, y cómo esa relación afecta nuestro propósito como seres humanos. Porque cuando entendamos lo que es Dios, cuando la imagen de Dios, que no es, el versículo dice, si mi, lo tengo que traducir en mi mente de memoria, pero si elevamos la imagen de Jesús, Él va a traer a otros, ¿no es cierto? Entonces, este canto habla acerca de eso, de nuestro propósito, y a Dios que alabamos es un buen padre, no nada que ver con los padres que a veces nos salen bien. Él es el padre mejor que podemos tener. Perfect in all of your ways.
próximo canto se llama Mi Historia. Cada uno de nosotros tenemos una historia. Pero la historia que tenemos nosotros, el privilegio que tenemos nosotros, es la historia de redención, de que podemos ser redimidos. No importa cuán bajo hayamos caído, siempre tenemos la oportunidad de levantarnos y seguir adelante para llegar a esa meta final. El próximo canto se llama Mi Historia y espero que las palabras de este canto les lleguen a su corazón. Of the kindness of Jesus.
siguiente canción que vamos a cantar es Jesus Remember Me. Me encanta esta canción porque es y una de las frases que dice que cuando mi corazón dolorido y roto me trae corriendo a casa, Jesús, recuérdame, porque tú eres más que fiel y escuchas nuestras plegarias. Lo que tenemos que hacer cuando andamos mal es, y cuando andamos bien también, es recordar que tenemos una casa en Dios, ¿no? Ir a casa y dice que abrazarlo. Y nuestro pastor Chris, cuando predica, él nos introdujo a lo que Dios significaba. Es como ir y abrazarlo y estar en el pecho de mi padre. Y qué rico se siente cuando mi papi, que vive en Argentina, yo voy y lo abrazo y hoy trato de sentarme arriba de él, pobrecito. Qué rico se siente en sus brazos. Bueno, mucho más rico se siente en los brazos de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que esta canción significa. Remember me.
privilegio el estar con un Dios que no solamente se sacrificó por nosotros, no solamente destruyó a la muerte, destruyó el poder que tenía sobre nosotros. Cada vez que veo un funeral me recuerdo eso, de que le quitó el aguijón a la muerte. Hay mucha gente que está teniendo problemas de salud, gente que está perdiendo su vida ya más joven. He visto en los hospitales a niños de 10 años con ataques cardíacos. Y cada vez me recuerda lo que duele cuando uno no tiene la esperanza de un Dios que resucitó y que no solo eso, que reina para siempre. Nosotros estamos aquí en un momento nada más, por un rato, unos 70, 80 años a lo mucho, quizás, y son como los abuelos que duran a los 100 años, quizá. Pero estamos aquí solamente por un ratito. Nosotros fuimos hechos para una eternidad. Nuestro Dios es un Dios eterno y nos hizo con la habilidad de tener esa meta. Lo tenemos dentro del corazón. No fuimos hechos para morir. Él vino a rescatarnos del lío donde nos metimos y la alabanza que le damos hoy es que reina por siempre. Amén. Espero que lo laven con nosotros. Amén. Jesus.
run into your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. I'm running to your arms. I'm running to your arms. The riches of your love will always be enough. Nothing compares to your embrace. Light of the world, forever reign. Forever reign. Forever reign. Forever reign. La siguiente canción se llama Oceans, Océanos. Otra vez me encanta leer un poco. Cuando el océano sube, mi alma descansará en tus abrazos, porque soy tuyo y tú eres mío. Mi fe será fuerte en la presencia de mi Salvador y yo llamaré en su nombre. Eso de que porque soy suyo, tuyo y tú eres mío, es tan rico también. So, gracias a Dios porque Él murió por nosotros y porque nos ama. A pesar de lo poca cosa que somos como humanos, ¿no? Él nos ama. Your sovereign hand will be mine.
Cielos, gracias te damos por la promesa que nos das de que un día vas a regresar, un día no muy lejano. Gracias te damos y creemos en ti, creemos en la crucifixión, creemos que resucitaste, creemos que fuiste al cielo y creemos que estás regresando otra vez para llevarnos contigo. Dios, ansiamos ese día y te pedimos que recuerdes de nosotros en aquel momento. Todo esto lo pedimos en tu nombre. Amén. Amén.